¿Quién eres y qué haces en nuestro hogar? Buscaba un refugio para resguardar mi pene. Ah, vale, entonces no Ah, pasa vale, nada. entonces. Buena presentación. Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de The Rush. Y estamos aquí, pues como siempre, hemos amanecido muertos. No he durado nada en mi fucking casa flotante. Así que, bueno, después de reiniciar mucho, creo que esa es la casa, que es mi casa guía. Es la casa guía para saber dónde coño estoy, pero me estoy alejando demasiado. Me va a tocar cruzar a nado, espero no morir. ¿Me habéis escuchado? Eso quiere decir que dentro de poco veremos un avión. Pues mira, que antorchas que no se apagan debajo del agua. Voy a morir antes de llegar, ¿eh? Lo sabéis, ¿no? No, mira cuánta sangre, mira cuánta sangre. ¿Cuánta sangre? Oh my god. 37, 36. No, no sobrevivo a esta. Aunque cruce, me moriré de una hipotermia. Vamos, vamos. Vamos, 19 grados, entra en calor, maldita sea. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, toco tierra y muero. Y así funciona este maldito juego. ¡Qué asquerosidad! Vamos a intentar si nos desplaza a un sitio más cercano. Tú. ¿Vale? LOL, esa no es. Esa no es mi casa. Esa no es mi casa. Bueno, si es que no tengo casa, tío. Creo que lo mejor será investigar un poco. Porque quedan dos. En 2 horas, dentro de 2 horas, se resetea todo. Se resetea todo. ¿Radiación? ¿Dónde está esa instalación? ¿Dónde está la instalación? Madre mía. Esto en serio lo han puesto. Me estoy acercando. Ah, mira, es que estoy aquí. Vale, voy a por esto. No, no lo veo. Vamos. ¿Dónde coño golpeo? Aquí. Vamos. Ya está. Dame algo. Bien, ¿qué me da? Carne cocinada. ¡Vamos! ¿Veis? Ahí se escucha, por ahí se escuchará el drop. Esto, se romperá esto con esto. Es que es la única forma para que veáis algo. Una barra energética. Porque esto estará radioactivo, tío. No lo entiendo el por qué. Bueno, si es que me da igual las cosas que. Con que sea algo para estudiar, me vale. Un puto pico, tío. Por una vez que encuentro un puto pico, tiene que ser en la zona de radiación. Vale, y lo de los botones que no es. Muero. Comer. 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 58. Igual hasta sobrevivo. Corre. Corre, aléjate. Que no quiero morir. Por una vez que tengo un pico, no quiero morir. Vamos, 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 vamos. Corre, 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 corre. 46. El ciervo. Lo mete con la antorcha. Te va a quemar el culo, tío. ¡Vamos! Joder, joder. Joder, macho. Vea construcciones aquí que se hace la peña. Hola, voy a intentar alejarme lo más que puedo mientras bebo un sorbito de Vitocola. Riconuda. Bebe Vitocola. La bebida de los campeones. A ver. No tengo ni idea. Hombre. Me habían dicho que me hiciese la casa. Building Blocket. Me habían dicho que me hiciese la casa dentro de una roca. Que hay un bug. Que hay un bug de. ¿En serio, tío? Con el armario ya ahí al lado. A ver si puedo. No.
No. Ahí estoy. Autorizado. ¿A quién cojones se le ocurre hacer esto? No, me voy a caer. El bus era esa mierda, tío. Que te caes. El bus era esa mierda y que te caes. Bueno. Parece que está amaneciendo. Así que vamos a ver las vistas por esta zona. Lo de las rocas no me gusta, tío. Porque he visto muchas casas dentro de las rocas y todas están desvalijadas. Así que no lo veo seguro. Vale, por ahí no. Que donde estaba la radioactividad. Te voy a poner el pico aquí. Que para picar madera tiene que venir fatal. Vale, pim, pim, pam, pam, pam. A ver, a ver. ¿Cuánto me da? ¿Y cuánto quita? Da 20. Ya, pues se desgasta muy rápido, tío. Es que esto es para piedra. Esto es para puta piedra. Mierda, me dejasteis solo. Bueno, Javier Terrón Torres. Va, nombrecito. Va, nombre, my friend. La verdad es que no sé cómo se llama eso, pero el efecto de cámara en la pantalla es bastante brutal. Es bastante brutal. Esta casa... Tío entrando en casa. ¿Quién está ahí? Yo, tranquilo, soy bueno. ¿Quién eres y qué haces en nuestro hogar? Buscaba un refugio para resguardar mi pene. Ah, vale, entonces no pasa nada. No, la cuestión es que he amanecido muerto y estaba buscando mi casa. Y no la encuentro. ¿Me permitís usar vuestro tejado para divisar el horizonte? Puedes. Por supuesto, querido compañero de aventuras. Así me gusta. ¿Cómo es? El respeto ante todo. Ah, qué chico más majos. Amor y paz. No les voy a robar. Simplemente quiero mirar el tejado. Espero que no me ataquen. No me fío. La idea no se ve de una mierda, pero... ¡Es precioso el amanecer! ¡Ah! Y me caigo. ¡Adiós, compañeros! Venga, hasta luego. La verdad es que lo del chat de bot está bastante curioso. Porque... A medida que más me alejo, o sea, ya no les puedo oír. Está guay porque así no estoy en todo el mundo. ¿Ves? Ahí está el chaval, está hablando, pero yo no lo oigo porque estoy demasiado lejos. Es que justo le he leído en el chat, tío entrando en casa. Pues menos mal que no se ha roto nada, tío. Porque yo soy jugador noble. Aparte eran dos, me hubiesen reventado. Bueno, igual con el pico los hubiese reventado yo. Bueno, eso pues nunca lo sabremos. Mira, aquí hay roquitas. Aquí hay roquitas, a ver cuánto quita este pico. Porque sí, bueno, si no, sé que me estén persiguiendo. ¡Wow! 16 de piedra, ¿eh? Me gusta. Sería la leche si ya encontrase mi casa con todos estos objetos. Pues mira, de 17 en 17. Ya tengo 100. Solo. ¿Qué puedo hacer algo con esto? ¿Puedo hacer el hatcher este? No. Conseguir piedra solo pues para mejorar el edificio y para hacerme los hatches eso cuando tenga... madera. Pero por aquí yo creo que está mi casa. Está... no está, tío. Mi casa por aquí. Zulu Gamer. Ese tiene nombre de gamer. ¿Por qué? Pues pone Zulu Gamer. No, de gamer, no, de youtuber. Nombre de youtuber. Ay. A ver. Tengo ganas ya de que reseten el servidor para ver las nuevas novedades. Pero eso es redundante. Para, pues eso, para conocer las actualizaciones, las cositas nuevas. A ver si añaden algo,
Se añaden algo que me permita tener una puta casa sin que me la destruyan. Ahí estamos. Ya se agarren por saco. Seguimos. Bueno, el pico no se... Ahí hay un ciervo y la playa. Vamos a dirigirnos hacia la playa y bebemos Vito Cola. ¡Qué fresquita! Vale, por ahí hay nieve. Por ahí hay nieve. Y está la estrella de la muerte esa. Tiki 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 tiki. La estrella de la muerte que le llamo yo. Sí que creo que mi casa no está por aquí. Pero yo sí sé que yo he estado por aquí. Pero vamos a intentar matar a ese ciervo. Aunque sea a picazos. No, ya ha empezado a correr, ya no hay nada que hacer. Ahora, adiós, hijo del viento. Mira, se me ha quitado. No, todavía tengo lo de la sangre. Todavía tengo lo de la sangre. Si lo hubiese matado, podría haberme hecho unas vendajes y ya. Y ya está. Pero bueno, por suerte hemos empezado el gameplay de noche, así que el resto del gameplay será de día. Y eso es bien. A ver si encontramos la casa. El truco, pues un truco mío, que igual es una mierda de truco. Pero el truco para encontrar casa es rodear, o sea, ir por la costa. Porque mi casa está esto y al final esto es una puta isla, creo. Creo que es una isla. Igual tardamos 6 días en rodearla entero, pero bueno. Oye, cosas peores se han visto. Y bueno, mientras estamos buscando barriles y todo eso, me encantaría que añadiesen un sistema de coordenadas, tío. Eso sería brutal, aunque te lo tuviese. Bueno, eso tienes que fabricar. Pero bueno, sí, porque te pueden matar, ¿no? No encuentras tu casa. Te jodes un poco, intentas conseguir una brújula, por ejemplo, y tú ya sabes que tu casa está en las coordenadas tal tal. Pues yo que sé, que te dejen hacer una brújula para saber dónde coño está, cómo coño ir a tu casa. O algo, tío. Porque es que, tío, te pierdes. Te pierdes, tío. Y aquí como no te puedes fiar de nadie. O por lo menos, que si te han matado, que cuando te conectes, que tu cuerpo esté ahí, tío. Para saber si merece la pena volver a tu casa o no. Campfire. Campamento de fuego. Bueno, campamento de fuego. Sí, hoguera. Llamémosle hoguera. Esta no es mi casa. Yo creo, yo supongo, yo espero que los biomas no cambien. Pues imaginaos que yo estoy buscando un bioma de selva y se resulta que ha llegado el invierno y ahora el bioma de selva es nevado. Lo que sí estoy viendo son muchos animales. Estoy viendo muchos animales o es el mismo puto animal. Ven aquí, hijo del viento. Ven, mira, ahí hay un ciervo. Ahí hay otro. Eso no sé si es cosa del servidor. Yo creo que no. Yo creo que no. Ese es un barril perfecto. Perfecto. Creo que este es el sitio donde me mataron en el capítulo anterior. O sea, ya. Esto es para aprender, pero ya lo tengo aprendido ya, ¿no? Vale. Aquí es donde me mataron en el capítulo anterior. Y sé que os estáis muriendo porque entre. Si se escuchan pasos, yo no escucho nada. Esto está de 5 en 5. Madre mía, madre mía, estoy hecho un hacha. Estoy hecho un hacha. Se cae, no se cae. Estabilidad 9%. Eso ya tiene que caer. Eso tiene que caer. Vale, ya está. Rurururu. Mira, aquí hay unos cofres, tío. Aquí hay unos cofres. Uf, ¿me merecería la pena o no? No puedo construir porque no puedo. Pero esto es 50. Igual si destruyo esto, es que se me va a romper el pico.
Se me va a romper el pico. A ver. Esto fuera. ¡Hala! La base rota. Esta bajada 77. Quitamos este. A ver cuánto más bajamos. A ver si, si quito todas las bases, creo que puedo tirar la casa abajo. Que sé qué es lo que más os mola de todo. Pues sois mala gente. 77. Y esto que estaba en 9, sigue en 9. No sé, sigo sin entender cómo funciona el sistema de estabilidad. ¿Qué le da estabilidad a una casa? Sobre todo los cimientos, es lo que más estabilidad le da, pues, por ejemplo. Mira, mira, ya empieza a caerse. 77, tío. 77. Uy. Escucho a pasos. Escucho a pasos. Mira, yo haciendo el gilipollas, tío. Y yo haciendo el gilipollas. Ahora. Aquí no hay nada. Y aquí no hay nada. Y yo ahí diciendo, ¡oh, sí, rompo esto! No sé qué, no sé cuál. Cago en la leche. Soy un inútil, tío. Encontré un oso, casi me revienta. Yo no me he topado con un oso todavía, tío. Adiós, con el viento. ¡Hala! Pasamos de este sitio. Que ya está. Que ya está reventado. Lo que más me jode es que casi me gasto el pico. Pero bueno, bebemos bitocola y ya está, arreglado. Riconudo. Vamos a ir esta vez por aquí. Wow. Vaya salto épico. Para las olimpiadas voy a ir. A ver. A ver, mira, me gusta que este sitio, qué guapo es. Ah, tío. Creo que perdí la casa. Vale. Me gustaría, tío, algo. Me gustaría algo para poder. Casa segura, tío. Casa segura. Que te intenten a robar, pero que no te rompan la casa, tío. Esto lo puedo picar. Hombre, que puedo. La cuestión ya que se va a romper. Bueno, si ya vamos a gastar el pico. ¿Qué cojones? Que si no, luego fijo que me entra la tentación de romper alguna casa. Y es malo. A ver, pim pam. Pim pam. Y rómpete. Ahí estamos. ¿Lo puedo seguir usando? ¿En serio? A ver. ¿Esto es un bug? No. No puedo picar. Pero igual puedo golpear. ¿Podré romper cosas? Por ejemplo, esta. 37. No. No puedo. Total, está todo esto ya desvalijado. Vale, por aquí nada. Y esas rocas me tienen ahí perturbadísimo. Y nada, por lo visto no vamos a encontrar nada en este capítulo. Hemos encontrado buena gente. Hemos cogido un pico. Nos hemos librado de la zona de radiación, que eso estaba interesante. No hemos encontrado la casa. Y claro, la idea sería encontrar la casa con estos materiales. Pues podría intentar suicidarme y localizarla. Pero... que bueno, lo puedo hacer al final del vídeo. Porque es que sé que en 2 horas van a resetear el servidor. Y posiblemente no encuentre mi casa. Y llevo 18 minutos, así que... igual al final del vídeo digo, pues me muero, pues porque no tengo casa. Voy a dormir en la intemperie para, pues, para que alguien se lleve mis cosas. Pues me suicido, ¿no? Que bueno, ahí, mierda, un lobo casi me revienta, 17 de vida. Por aquí no he estado. Por aquí no he estado. A ver. La escalera, pensé que era una rampa, tío. A ver. Por favor, cae. No, tienes que caer. No te caigas al agua. Vámonos. Parkour. Y tú revientas constantemente el diccionario y nadie te lo dice. Joder. Joder. Cansino, tío. Madre mía, qué pesada es la gente, tío. Escucho tiros.
¿Estarán raideando aquella casa? ¿Será posible? Bueno, no tenemos nada que perder. Mira, ahí hay un tío que va muy rápido. Que va demasiado rápido, por cierto. Se pensará que soy el dueño. Se pira. Se pira. Vete tú a saber por qué. Un zoom, tío. Unos putos catalejos. Unos binoculares. Algo. Es que también hacerte esa casa ahí es provocar, tío. Provocaron que las bases están hechas de piedra, pero yo me he hecho bases de piedra y me la han reventado. Y me la he hecho en sitios jodiendos. Sitios jodidos. Creo que está el de abajo disparándole al de arriba y el de arriba al de abajo. Eso creo yo. Así que bueno, aprovechemos el despistes. Mira, voy a llegar a la estrella de la muerte. A ver, que se encarguen ellos dos de matarse a tiros y que no vengan a por mí. Quedamos 21 minutos. Con que a 25 no encontremos nada, me suicido. Y me suicidaré en el agua para que mis objetos no lo coja nadie. Y por lo menos encontrar a ver si mi casa sigue en pie, tío. Lo que no entiendo cómo me han podido entrar esta vez. Supongo que a tiro, tío. Supongo que me han entrado a tiros. Porque son cuatro tiros y se rompe la pared. Cuatro putos tiros. Eso es lo que vale mi casa. Cuatro putos tiros. Nada, aquí no voy a encontrar nada. Venga, chicos. Kill. Ahí en mayúscula. Que no funciona. Kill. A ver. Respawn. Este parece ser un buen respawn. Este parece ser un buen respawn. Ahí está la nieve. Yo creo que es por aquí mi casa. Sí, 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 sí. Es por aquí mi casa, chicos. Es por aquí mi fucking casa. En realidad sería por allí. Pero bueno, tengo que ir a aquella montaña, a aquel sitio de allí. Vamos a ir por acá. Vamos a ir por aquí. No estaba lejos, solo que yo estaba yendo en dirección errónea. O sea, he hecho bien el suicidio. He hecho bien hacerme ahí el suicidio asistido. Así que venga, raudos y veloces. A ver si mi casa sigue en pie. Vamos ahí. Hop, hop. Y mira, la de estos cabrones. Habrán sido estos cabrones los que me han reventado, ¿eh? Pues la de estos cabrones sigue en pie, tío. Vale, hop. Venga, a ver. Tengo para las camas, pero espero llegar vivo. Vale, ha habido uno ahí caído a por telas. Yo mientras me estoy pegando aquí un baile. Hay un tío ahí. Hay un tío ahí. Lo siento, pero a mí me lo hacen. Así que, mira, no te puedo lotear así. Y me estás mirando con los ojos abiertos y me da miedo. ¡Woo! 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 Hostia, chaval. Que hace break. Y se le ve la chorra. Se le ha quitado el pixelado. Me llevo la piedra. Que se gastan ahora las piedras. Y tiqui, 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 tiqui. Esa es la casa de los cabrones esos. Ahí está la montaña. Acá hay otro. A ver si este también hace break. Ener. A ver si tú también haces break. Uy, este poco break este. Poco break. Hola, tres piedras. Tres piedras. Vale, ahí es donde está mi casa. Antaño. Eso quiere decir que mi casa tiene que estar por allí. O debería estar. Ahí veo una estructura. Y lo que estoy viendo no me está gustando. Nada. Creo que me han reventado la casa de arriba abajo, de abajo arriba, de lado a lado. Sí, porque veo solamente. Veo cuatro putos palos.
cago en la leche, tío. Es que no se pueden tener cosas bonitas. No se pueden tener cosas bonitas. A ver. Ale, hop. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Yo no entiendo el por qué unas casas enteras, el por qué unas casas las dejan en pie, el por qué las mías las tiran todas. No, no lo. Mira, ¿ves? Ahí está mi casa. Me han quitado todo, me han dejado solo los palitos. Me han dejado los putos palitos solos. Cago en la leche. Cago en la leche, tío. Qué desagradables. Pero esto está muy lejos para ser mi casa. Esa no es mi casa. Está demasiado lejos. Yo no la he hecho tan lejos. Creo que tampoco. ¿Será o no será? La única es con que encuentro el puente. Porque está aquí el puente, sí. Es mi casa, tío. Mi casa, ¿qué pasa? ¿Se la está llevando la puta corriente? Mira, tío, si es que. Si es que no me han dejado nada. Si es que no me han dejado nada. Banda de hijos de puta. Banda de hijos de puta. Buena. Vamos a dejar el capítulo hasta aquí. A ver si con el reseteo ocurre algo mejor. Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. No vais a encontrar mis rocas ni Hartovin, cabrones.